nación y el orden bélico imperialista. Quebrar los intereses capitalistas de nuestros estados y asegurar el fin de las guerras por el capital. Por todo ello, las estudiantes organizadas hemos convocado una campana en solidaridad con Palestina en Ciudad Universitaria, centro simbólico de la Universidad Madrileña, con el fin de denunciar el genocidio que está llevando a cabo Israel con la complicidad de nuestras universidades, la Unión Europea y el Gobierno de España. Con esta acción exigimos al gobierno una ruptura total de relaciones con Israel y que ponga fin de inmediato al comercio de armas. Asimismo, denunciamos la persecución y criminalización que sufren los movimientos de solidaridad con el pueblo palestino y exigimos la derogación ya de la ley Mordaza, de la ley de extranjería y de la ley de... Palestina vencerá. 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 La policía, la acampada por Palestina ha comenzado a identificar a compañeras que se encuentran ahí desde hace 14 días, las primeras de España. Habiendo visto y tomando nota de la gravedad de lo ocurrido a los estudiantes de la acampada de Palencia, nosotros como estudiantes de Granada queremos expresar nuestra solidaridad y cercanía con los estudiantes contra la represión que sufrieron a manos de las autoridades policiales españolas. Es vergonzoso lo que está ocurriendo con los estudiantes, que se manifiestan de forma pacífica y no violenta, en solidaridad con el pueblo palestino, víctima de un genocidio. Hacemos un nuevo llamamiento a las instituciones académicas para que escuchen las voces de los estudiantes que llevan meses gritando lo que vienen exigiendo: la ruptura de toda relación con la identidad sionista y genocida de Israel. ¡Aquí están los antisionistas! ¡Aquí están los antisionistas! Tu potere non pulite, ti alzi di tranquillo.
aquí.